Boyacá 7 días. Cordial salud. En nuestra entrevista de hoy jueves, el heredero del gran músico Pacho Zapata y quien es hoy en día uno de los productores más respetados del país. Cara a cara con nuestro director, Jorge Zapata. Bienvenidas. El saludo para todos nuestros seguidores en el escrito, en la sección Lo Dijo en Boyacá 7 Días y en www.boyacá7días.com para Boyacá, Colombia y el mundo. En estas entrevistas premium con personajes muy invitados, muy especiales, pero en esta oportunidad queremos dedicar una serie de programas ya por la época decembrina, ya porque entramos todos en modo música, en modo Navidad, en modo Año Nuevo. Y vamos a tener una serie de invitados muy especiales de carácter nacional y de carácter internacional, para todos los melómanos y todos los amantes de la música, de la buena música, por supuesto, y la cultura. Y cuando hablamos de buena música, nos referimos hoy a un personaje, un gran peso pesado del pentagrama colombiano. Un hombre que tiene, con su solo nombre, una resonancia inmensa en Colombia, en el pentagrama, y sobre todo en los corazones de la gente, por su sencillez, por su humildad, por su señorío, y por todo lo que le ha entregado a este país, con su legado musical, que ya le ha dejado un legado musical, aunque está muy joven y ya lo van a ver. Se trata el maestro Jorge Zapata, uno de los grandes herederos de esa dinastía, de su padre, el maestro Zapata, del maestro Jaime Llano González y de tantos otros que gracias a este hombre hoy siguen con vida en la memoria y en el corazón de todos los colombianos. Maestro, bienvenido a Boyacá, bienvenido al corazón de los boyacenses y gracias por seguir haciendo música colombiana. Bueno, Ricardo, muchas gracias por la invitación y gracias por abrirle este espacio a la cultura en Colombia. Bueno, vamos a iniciar como iniciamos con todos nuestros personajes, conociendo un poquito sobre la infancia, sobre esos años primarios. ¿En dónde fueron? ¿En Medellín? ¿En qué sector? ¿En dónde? ¿Cómo fue esa infancia? Bueno, yo nací en Medellín, toda mi familia es paisa, mi padre, mi madre, me trajeron muy niño acá a la ciudad de Bogotá, pero mis comienzos fueron en Medellín, viviendo esa etapa de los Teenagers, que fue mi padre fue fundador, integrante de esa orquesta mucho tiempo, y conocer toda esta gente, el Loco Quintero y todos esos músicos de la época desde muy niño. Luego llegamos a la ciudad de Bogotá y acá empiezo mis estudios musicales con mi padre y toda la vida como pegado a la música. Yo digo que yo aprendí a caminar pegado a un piano, a la pata del piano y vivir todas las tertulias en la casa. Iban cantantes, iban músicos. Mi padre fue director también de la Nueva Estrella de las Canciones, entonces allá se hacían los ensayos. Entonces fue un ambiente muy musical y un ambiente muy rico. Cuando uno habla con personajes como usted, pues por supuesto todos evocan esa infancia y que siempre estuvieron metidos en la música. Pero recordemos un instante o ese primer instante que esté en su memoria en donde la música lo tocó. ¿A qué edad, con qué anécdota exactamente empezó a acercarse o conoció la música? Bueno, yo empecé como a manosear el piano, digámoslo así, y de pronto mi padre se da cuenta que tengo como la facilidad para sacar melodías de oído y cosas de esas, entonces dijo, vamos a encaminarlo por el lado de la música, y yo creo que a partir de ese momento nunca volví a abandonar un piano, y todo el tiempo estoy, me hace mucha falta, cuando estoy en vacaciones, estamos paseando algo, quiero estar cerca del piano, ya me hace mucha falta, y pienso que crecí escuchando todo tipo de música, viendo todo tipo de músicos. A la casa iban boleristas, iban baladistas, iban orquestas. Y bueno, entonces fue un ambiente musical con una mentalidad muy abierta en cuanto a estilos y con un poco más acentuado en la música colombiana. Mi padre fue muy amante de la música colombiana. O sea, el piano fue la extensión suya desde pequeño, pero no hubo otro instrumento más sino el piano. Toqué el bajo. Toqué el bajo con la orquesta de mi padre. Tuve excelentes profesores, tuve profesores como Denis López, como el maestro Rodolfo Celis, y bueno, y toqué el bajo muy joven, pero cuando ya cogí el piano dije, bueno, tengo que hacer algunas de las dos cosas bien hechas, como que me dediqué al piano 100%. Hablando de esos juglares, de esos grandes maestros, ¿por qué no le contamos un poquito sobre todo a estas nuevas generaciones que están metidas también de pronto en otras músicas, en otros géneros? ¿Quién era su padre? ¿O cómo le podemos resumir a los televidentes quién fue ese gran maestro Zapata? Bueno, mi padre es fue un organista antioqueño, Francisco Pacho Zapata, fundador de los Teenagers, y luego hizo una serie de discos al órgano que se llamaban Órgano al Rojo, donde grababa los éxitos del año, se grababan en diciembre instrumentales, en su instrumento que era el órgano,
y bueno, y fue productor de muchos artistas, estuvo metido con grandes orquestas, con grandes proyectos. Yo empecé a conocer los estudios de grabación desde muy niño, de la mano de mi padre. Entonces fue un hombre al que le aprendí mucho, no solo fue mi padre, sino mi amigo, mi profesor, mi compañero en tarima, y me cultivó ese amor por la música colombiana y por la música, hacerla con mucha sexia. ¿Cree usted entonces que tomó las banderas, que es el heredero de ese trono irreemplazable del maestro Pachito Zapata, pero cree que realmente esas banderas las entregó a este Jorge Zapata y sí ha llevado entonces la tarea del maestro? He tratado de hacerlo lo mejor posible, es muy difícil, pero sí creo que lo he luchado con muchas ganas y siempre hay una conexión. Yo digo, cada que toco una nota estoy conectado con él, estoy conectado con mis maestros que ya se han ido y estoy en esa lucha y lo hago con mucho amor, con muchas ganas y con mucho profesionalismo. Una frase que recuerde de su padre, que la tenga como guía y camino hoy en día en todo lo que hace. Mi padre me decía, cuando le digan, cuando lo critiquen, no crea, pero cuando lo feliciten mucho, tampoco crea, ¿sí? Usted tiene que ser muy consciente de en qué nivel está y siempre me recalcó mucho la disciplina. O sea, mi padre era muy estricto con eso y bueno, y creo que es parte fundamental para poder llegar lejos con la música. Hablemos un poquito de ese paso suyo por las grandes orquestas emblemáticas del país, que hoy en día continúan con sus nombres, pero con unas generaciones nuevas, Pacho Galán, Lucho Bermúdez. ¿Cómo fue su paso por todas esas orquestas? Bueno, tuve la fortuna a los 17 años de integrar la orquesta del maestro Lucho Bermúdez en uno de sus momentos muy buenos con unos músicos maravillosos. Lo que pasa es que uno a los 17 años no es consciente de los personajes con los que está trabajando. Pero ahora yo miro hacia atrás y digo, hombre, qué época tan linda con los personajes que estuve, lo que aprendí. Y el maestro Lucho Bermúdez fue un profesor para mí, o sea, al que le aprendí mucho, mucho. ¿Qué recuerda el maestro Lucho Bermúdez? Bueno, también era muy estricto, era malgeniado. El maestro Lucho Bermúdez era muy malgeniado. Se trabajaba muy distinto los ensayos, eran ensayos parciales. Recuerdo que primera vez que yo veía ver la cuerda de saxo, ensayar la respiración, donde respiraban, donde matizaban. ¿Dónde atacaban? Había ensayo de las trompetas para cuadrar las chivas, lo que llamamos chivas, que son los vibratos, se tenían que hacer las igualitas. Era muy estricto con su orquesta y en esos ensayos era... se asustaba uno de verlo a él muy enérgico, pero funcionaba la orquesta de las mil maravillas. ¿Qué ha pasado entonces con todo ese estilo, con toda esa disciplina, con toda esa ética para hacer la música? Bueno, yo creo que ha cambiado en muchas cosas. También hay que reconocer que viene una generación de muchachos muy talentosos, con mucha conciencia de estudiar, de prepararse, pero digamos que en esa época funcionaba distinto porque la misma tecnología nos ponía en otro ambiente. Digamos, las grabaciones eran en bloque, eran en grupo, en los bailes no eran esos sonidos gigantes y no era un micrófono para la cuerda de saxo, es un ambiente para los pitos, acá adelante para los cantantes, y con eso funcionaba todo muy bien. Los grandes riders de sí. Grandes precios de hoy en día no se conocían. No, eso no se conocía, no, ni existía. Ni la palabra rider, por supuesto. No, eso. Qué bueno. La música en vivo, en bloque, hecha en estudio, usted que tiene un estudio que ahora vamos a hablar de esto, ¿cómo se hacía en ese entonces? ¿No existían tampoco los canales, sino era en bloque o cómo se hacían las grabaciones? Era en bloque, habían digamos canales en la época, pero eran la consola era de cuatro canales y con eso tenían que hacer todo. Era en bloque, pero yo digo que había una magia especial en eso, en la energía de la orquesta como sonaba y pasaba en esa época con los programas de televisión. Yo tengo algunos programas de esa época, de Sempo, no sé qué cosas que... Eso fue el año 85, ¿sí? Y eso lo hacían con cuatro micrófonos. Ellos ponían dos micrófonos de ambiente para la orquesta, adelante uno para los cantantes, y uno escucha la grabación y está, todo se escucha, todo está ahí. Un bambuco sin cinco, por el que no la sabe interpretar, o un músico de estas obras emblemáticas sin el viaje que llamamos, no puede ser músico. ¿Hay viaje en los músicos de hoy en día de esas músicas? Sí, yo pienso que... los muchachos hoy en día tienen otra forma de interpretarlo y de hacerlo y vienen con nuevas ideas. Es muy importante que no se pierda la esencia,
la esencia de esa música. Y los estilos de la música, no todos estamos hechos para interpretar todo. Entonces hay músicos que son muy buenos en la música tropical, en la música de las costas, pero de pronto en lo andino no lo entienden muy bien o no lo ejecutan muy bien. Y el caso contrario, los músicos andinos que de pronto no, como hay músicos que pueden hacer todo. Pero cada estilo tiene un sello muy marcado que hay que respetar y que hay que tienen que estar esas raíces ahí para que no se pierda la esencia de la música. Con esa reflexión suya, maestro, ¿qué opina entonces de los arreglistas? ¿Cuál es el papel de los arreglistas en la música, en su historia y hoy en día? Pues yo digo que el arreglista tiene la responsabilidad, y el arreglo como tal es una palabra, yo pienso que está mal utilizada, porque no hay nada que arreglar, ya no se ha dañado, ¿sí? Es como el orquestador, digámoslo así, tiene la obligación de oxigenar la música cuando hace esas nuevas versiones, pero tiene que estar muy consciente del estilo, ¿sí? Entonces, a veces escuchamos cosas muy bien hechas, pero que se salen de contexto. No hay respeto por la línea melódica a veces. Exacto. O el mismo estilo, o sea, el bambuco tiene unas marcaciones que hay que dejarlas ahí, no puede sonar a 6 octavos, y hay ciertas cosas que tienen que estar ahí marcadas. La cumbia tiene unos tempos, unas velocidades, el lamento. Entonces, hay cosas que no podemos cambiar. Bueno, hemos hablado de música tropical, de porros, de cumbias, por supuesto, de ese paseo vallenato cuerdeado que fue como arrancó realmente esta música. Hablemos un poquito de la música andina colombiana. ¿Cómo es su llegada, de la música andina colombiana y de los boleros y toda esta parte clásica? ¿Cómo es su llegada a las clásicas del amor? Bueno, yo conocí al doctor Upegui y a la maestra Carmiña Gallo antes de que comenzara Clásicas del Amor. Ellos empezaron a hacer un formato que se llamaba Varieté, y yo empecé a participar ahí con ellos. Fue un aprendizaje grandísimo, dos personajes divinos con una capacidad de organizar y de gerenciar y musical y de ideas y de cosas. Y con el doctor Alberto Upegui tuvimos una empatía muy, muy buena, porque era un tipo muy abierto a las nuevas ideas, a las nuevas tecnologías, a las nuevas cosas. Y yo venía desde el año 85. Con mi padre fundamos una orquesta que se llamó Marfiles y Voces, que fue la primera orquesta digital que existió en Colombia. Cuando eso no había acá sintetizadores, ni teclados, ni esas cosas, y mi padre le dio por hacer eso. No había internet, no había esas cosas. Él viajó a Nueva York, trajo unos teclados, trajo una batería electrónica. La gente decía eso, ¿con qué se come, o con qué se toca, o qué es, a qué están jugando? Y se le metió eso en el año 85. Hicimos eso. Cuando yo entré ya con el doctor Alberto Upegui, le transmití la idea de seguir con eso de la orquesta digital, y logramos conformar una orquesta digital que todavía existe en las Clásicas del Amor y funciona muy bien, y todo el tiempo con la tecnología. Entonces, con ellos fue un aprendizaje tremendo en cuanto al repertorio, porque eran un par de personajes con una mentalidad súper abierta. La maestra Carmiña fue una de las grandes cantantes de música lírica en este país, de la ópera, la zarzuela, pero era abierta a cantar un bolero, a cantar un bambuco, y lo miraban con un respeto y con una sexia. Entonces, fue un aprendizaje muy lindo con ellos. ¿Cómo fue entonces esa incursión de ese instrumento, maestro, a la música andina colombiana? Cuando veníamos todos acostumbrados al piano acústico de media cola o de cola, o el piano lateral, que, para ilustrar un poquitico a nuestros televidentes y a nuestras audiencias, no es más que una arpa acostada y un martillo golpeando la cuerda en el efecto de esa arpa. Pero ya pasamos a estos otros elementos, a ese órgano eléctrico, y la gente empezó a confundirse un poco y no sabía. Todavía hay una confusión entre esos pianos acústicos, entre esos instrumentos acústicos y los instrumentos electrónicos. Bueno, yo digo, el pionero en esto fue Jaime Llano González, que incursionó con el órgano a la música andina colombiana y marcó un sello que, digo, que parte de la historia musical de este país está grabado por Jaime Llano González. Sí. Entonces, ya nos acostumbramos al sonido y lo tenemos acá. Nosotros escuchamos música colombiana con órgano y es lo más normal del mundo. Lo que pasa es que Jaime Llano también creó un sello que es único, digo, que no hay otro. Y en el piano tenemos el referente Oriol Rangel, que es una cosa maravillosa, ¿sí? Entonces, yo creo que fueron pioneros en darle evolución a esto. Luz Marulanda viene, claro, que fue alumna de los dos. Luz Marulanda fue muy allegada a Oriol Rangel y a Emiliano González. Era la niña consentida de ellos y hoy en día es la gran maestra. Entonces, la música tiene que ir evolucionando también en cosas tecnológicas
y lo hemos, nosotros lo aplicamos mucho con teclados digitales de alta gama, pero vuelvo y digo, sin salirse de esa esencia. No, modernizar no es con una guitarra eléctrica para hacer pueblito viejo y para tener una distorsión o tal cosa, porque yo creo que no va con eso. Pero sí hay que tratar de evolucionar y aprovechar la tecnología en beneficio de nuestra música. Y entonces las serenatas, maestro, porque uno coger su guitarra y meterla en una funda o llevarse el tiple, la bandola, y pero un piano para una serenata. Pues ahora hay mucha tecnología, hay teclados muy de muy buena calidad, de muy buena pulsación, que tienen sonido propio, que son muy, muy portátiles, digamos. Pero obviamente lo de la serenata es una película que uno dice, ya toca pedir permiso en la portería del edificio, ya toca mirar, no se puede hacer bulla, ya le echaron la policía, ya. Entonces, eso ha cambiado mucho, pero sí lo de la tecnología hay que aplicarlo. Yo digo que hay que aplicarlo en el buen sentido de la palabra. La rondalla. Hablemos un poquito de la rondalla. ¿Por qué la rondalla? ¿Cómo surge la rondalla? ¿Y cómo a través de esas voces permanece la música colombiana intacta, así como se compuso, pero con un sabor de una magia que tiene la rondalla, que no sabemos en dónde está esa magia, pero que llega a los públicos y enloquece a todo el mundo? Bueno, la rondalla, la idea surge de ver que hay países que tienen muy, muy arraigada la cultura de rondalla, como Venezuela, como México, uh-huh, y pues obviamente en España, que es originaria de allá. Tenemos el ejemplo de la rondalla venezolana, que ha grabado con grandes artistas, que ha grabado cantidad de repertorio. En México hay cantidad de rondallas. Entonces yo quise crear una rondalla al estilo colombiano, con las bandolas, con los tiples, con requintos, con guitarras, pues con los instrumentos nuestros y con repertorio nuestro, pero lo que acabamos de hablar, con algo de tecnología digital, algo de teclados. Y salirnos un poquito de ser tan cuadriculados y acartonados, de que todos tocando, todos cantando, todos. No, el que es bueno tocando, toque. El que es bueno cantando, cante. Y el que pueda hacer las dos cosas, haga las dos cosas. Y empezamos a hacer como casting para tener unas buenas voces, tener unos buenos instrumentistas. Hicimos la primera grabación, había un poco de duda de cómo iba a funcionar, y resulta que a los 3 meses teníamos ya disco de oro en ventas, que con música andina colombiana eso es casi que imposible. Entonces fue una sorpresa muy grata, y eso nos motivó a seguir luchando con la rondalla. Ya llevamos 10 años con la rondalla colombiana, estamos cumpliendo 10 años este año, uh-huh, y ha funcionado maravillosamente. Hemos estado en grandes festivales, hay un grupo muy compacto, tenemos muy buenas voces, muy buenos instrumentistas, hay una disciplina muy estricta, se trabaja todo el tiempo, se ensaya todo el tiempo, se hacen parciales todo el tiempo, se está actualizando todo el tiempo. Entonces la rondalla es un formato muy lindo, y nos da mucha felicidad que con el éxito que ha tenido la gran rondalla colombiana, se ha abierto como el espacio para que hagan más rondallas en otras partes, en Ibagué, Manizales. Han sido los precursores de estos. Sí. Entonces eso nos alegra mucho, que esto empuje a la gente y motive a la gente a seguir con este proyecto de rondalla, que es un proyecto muy lindo. Nos contó que su padre fue el que obviamente influyó en toda esa parte suya para ser hoy en día el gran maestro Jorge Zapata. ¿El corazón también se inclinó por el tema musical? ¿Cómo fue la conquista con quien hoy en día le acompaña en todos sus sueños? ¿Y por qué también músico? ¿Cómo fue la anécdota? Bueno, tuve la fortuna y la bendición de conocer a una gran mujer, y que también está en el mismo camino mío, en el mismo mundo mío. Es Viviana Patiño, de Manizales. Nos conocimos en la música, y bueno, cuando la vi cantar, yo creo que ahí quedé. Y bueno, y ahí estoy. No fue amor a primera vista, sino canción a primera vista. Sí, eso fue, nos enflechamos muy, muy fácil, y sobre todo por la conexión de la música. Y tenemos la fortuna de que conocernos, llevar toda la vida juntos, compartir nuestra música, compartir, esa es nuestra pasión. Y aparte de eso, estar con nuestros hijos involucrados también en esto. Allá voy. ¿Cómo crean entonces esa familia? ¿Cómo se forma ese otro núcleo familiar en torno siempre a las canciones, en torno a la música? ¿Cómo es un día en esta casa, en este refugio musical, un día de familia entonces? Bueno, esto es una felicidad. Nosotros estamos desayunando y estamos hablando del programando el concierto que viene el fin de semana. Los muchachos ya están metidos en la parte de producción, en la parte de arreglos, en la parte de todo eso. Entonces,
Tenemos, son cuatro hijos. Está, la mayor es Gloria Caterín. Es la única que no está en la música, pero está con la parte administrativa y nos ayuda con muchas cosas acá. Siempre necesita un administrador, siempre. Está, sigue Jorge Andrés, que es pianista de, y es director de la Gran Ronda Colombiana. Yo soy como la cabeza que está pendiente de que todo funcione, pero es el director musical de esto. Sigue Andrés Felipe, que es baterista y es diseñador gráfico. Y también está pues encargado de los espectáculos. Ellos manejan ya mucho, me quitan mucha carga a mí de encima porque están pues muy metidos en esto. Y está el niño de nosotros, que el niño ya tiene 16 años, acaba de terminar el preuniversitario en EMAT y ya decidió también que va a ser músico. Entonces ellos han crecido en una familia musical, escuchando todo tipo de música, pero les hemos inculcado mucho el amor por la música colombiana. Yo digo que esto no es obligación lo que les tenga que gustar o no gustar, pero tienen que conocer por cultura, simplemente conocer que tenemos nuestros ritmos colombianos, nuestros compositores, nuestras regiones, y se han enamorado de esto también y están haciendo una gran labor. Entonces acá todo el tiempo es música, acá tenemos la sala de ensayo, acá tenemos el estudio de grabación, estamos pendientes de los conciertos, los espectáculos, y Viviana es la mamá, la cantante, la manager, la gerente, la manager. Entonces el equipo todo es musical. Y cuando se pone brava la mamá, la manager, la compañera, ¿qué pasa entonces en la casa? Cuando se pone brava no se le escucha tan bonito. ya la voz no se le escucha tan bonito. Pero es una maravilla, ¿verdad?, poder compartir la música en familia. Yo soy feliz de eso y le doy gracias a Dios por permitirnos compartir nuestra música, ¿verdad? Qué bello ejemplo. Y esas son las tantas familias que le hacen falta a este país, así conectados, ¿no? Conectados con cosas del corazón. Se nos empieza a acabar el tiempo, lamentablemente esas entrevistas son tan cortas para nosotros cuando hay personajes como usted. Pero hablemos un poquito pequeñito sobre esa heredad que como familia están dejando con Zapata Producciones. ¿Qué es Zapata Producciones? Bueno, Zapata Producciones es una empresa de espectáculos, ¿sí? Y es una productora de artistas, ¿sí? Entonces nosotros estamos todo el tiempo creando nuevos formatos, nuevas ideas. Tenemos formatos temáticos de música latinoamericana, de música del mundo, de boleros, de música colombiana, que es como el fuerte de la casa, ¿sí? Pero siempre tratando de presentarlos de una manera diferente, con arreglos diferentes, con interpretaciones distintas. O sea, nos gusta lo que hablábamos ahora, no perder la esencia, pero sí que tengamos un sello. Entonces vuelvo y recalco, en la Gran Ronda Colombiana tocamos Pueblito Viejo, tocamos Oropel, tocamos los temas más conocidos, pero siempre hay un sello, hay una cuestión distinta, hay un toquecito diferente, y es lo que queremos mostrarle, que también las nuevas generaciones se enamoren de nuestra música colombiana y que vaya evolucionando, como ha evolucionado todo, como ha evolucionado el mismo vallenato, que el vallenato era primero con cuerdas, luego entró el acordeón y se quedó ahí un tiempo y llega Carlos Vives y lo moderniza un poco y ha llegado muy lejos con esto. Entonces a veces la gente pone objeción de decir, hombre, no le metan tecnología, tal cosa, pero es necesario la evolución. Evolución, sin perder la esencia. Entonces, en Zapatas Producciones tenemos esos espectáculos con un sello especial, y las producciones estamos produciendo también de todo un poco. Tenemos orquestas, tenemos muchos formatos acá dentro del sello, tenemos un sello discográfico, se llama Zapatas Producciones, y bueno, todo el tiempo con la música. De los mayores vendedores de la música en Colombia, discos de oro por todo lado, muchas ventas, todavía hay apego al CD, todavía, pese a todo el tema moderno de las plataformas, todavía está el CD, todavía la gente que como el periódico quiere leer su periódico, también quieren abrir el CD, ver el cuadernillo, respirar ese olor a nuevo, como los carros. Hemos cuidado mucho esa parte. Yo digo que nosotros somos, había una gran mayoría de gente que quiere tener el disco físico y quiere abrirlo y quiere mirar los créditos y quiere ver su repertorio y lo quiere colocar. Y también tenemos todas las plataformas digitales, pero digamos, nos hemos cuidado mucho en las presentaciones de los trabajos de la rondalla, de lo que hacemos, mis trabajos, los de Viviana, los de las orquestas, lo que hacemos, que sean presentaciones de lujo, con un buen cuadernillo, que la gente entienda de qué se trata, que tengan las letras, que tengan los créditos, que tengan los compositores, que siempre esté el crédito del compositor, del artista que interpreta. Entonces nos hemos cuidado mucho en esa parte, que la gente se enamore también viendo el producto. Bueno. Se nos ha acabado esta primera parte de la entrevista. A mí se me fue muy rápido, pero no me lo perdonarían los televidentes, especialmente de www.7días.com,
de no escuchar al maestro. Entonces, mientras acondicionamos el estudio, porque vamos a tener esta primicia para ustedes, vamos a un pequeño corte comercial y ya volvemos. Boyacá 7 días. Retornamos entonces ya con el maestro Jorge Zapata y aquí acondicionando. Está él en su trono, está en su zona de confort con su piano. Ya vimos y ya escuchamos que una de las extensiones de su cuerpo es el piano. Pues justamente está con el piano y nos ha querido aceptar esta sección, este fragmento del programa para que los televidentes, los niños, sobre todo los jóvenes, empiecen a entender y a referenciar estos maestros que son su gran referente, valga la redundancia, y su gran ejemplo a seguir. Maestro, recordemos un poquito a varios compositores que pasaron por su vida y que usted pasó por la vida de ellos y que ha pasado por esa vida sin... No ha pasado en vano, pues, porque ahora ustedes acaban de hacer, por ejemplo, el álbum del maestro Jorge Villamil, y en cada compositor que ustedes abordan lo hacen con tanto respeto, con tanta responsabilidad, que sería muy bueno a través de la música que los televidentes supieran quién es, por ejemplo, Jaime Llano González. Bueno, Jaime Llano González, el amigo, el maestro, una enseñanza tremenda, como le dicen, la campana mayor de la música colombiana, y nos dejó muchas enseñanzas. Uno de sus temas, composición de él, se llama Si te vuelvo a besar, que lo interpretó magistralmente Víctor Hugo Ayala. Quisiéramos que este espacio fuera de unas 3-4 horas, por Dios. Recordemos un poquito a ese gran personaje que estuvo muchos años con su señor padre, con el maestro Pachito, con Jaime Llano González, con los hermanos Martínez, haciendo el gran programa de los maestros para la televisión colombiana, el maestro Oriol Rangel. Oriol Rangel, el papá de los pianistas en la música andina colombiana. Bueno, confesión del Fita Chiquita. Zapata Producciones acaba de sacar al mercado y al aire un álbum de esos de lujos, como el que hablábamos ahora, que están acostumbrados, y a lo que nos tiene acostumbrados Zapata Producciones, a todos los colombianos. Se acaba de sacar el álbum del gran compositor de las Américas, el maestro Jorge Villamil. Algo de Jorge Villamil. Bueno, Jorge Villamil, un personaje muy, muy cercano a nosotros, padrino de nuestro hijo menor, Juan Alejandro, y bueno, cosas lindas, tiene mucho repertorio, pero así van en los labios. Vámonos para Santander, maestro. Y si vamos a Santander, hablamos del grande de los grandes, el maestro José Alejandro
Morales. Uf, Morales, yo digo que es el personaje de lo más importante en la música andina colombiana, canciones lindísimas y uno de los clásicos, Pueblito Viejo. Ahora entendemos por qué hay tanta paz y tanta armonía en esta casa. Así, ¿quién pelea? No creo que nadie pueda pelear con un sonido de esos y escuchando esas interpretaciones. Además, con tanto gusto que lo hace usted y tanto su sello personal es mucha, así como es elegante en todo y su sobriedad, lo demuestra también en esa interpretación, maestro. Muchas gracias, pero le ponemos el corazón. Yo digo que esto es de sentirlo. Esta música es para sentirla y la verdad es que a mí me llega al corazón. Pasemos un poquito más guapachoso ya para cerrar el programa con este y otro compositor. Recordemos un poquito esas épocas entonces de Pacho Galán, de Lucho Bermúdez, de su paso por las grandes orquestas de Colombia. Bueno, Lucho Bermúdez también un clásico. Colombia Tierra Querida es... Hoy nos fuimos un poquitico más con minutos dentro del programa, pero imposible no hacerlo. Yo no voy a despedirme hoy hablando, ahí les digo chao de una vez, pero vamos a despedirnos para que el maestro nos evoque ese gran juglar de la música colombiana, nacido en Ráquira, Boyacá, ese gran precursor de nuestra música, el maestro Jorge Velosa, hasta una nueva oportunidad. Y aquí está, el gran maestro de maestros, para que siempre lo recuerden, acuérdense muy bien, sobre todo los niños de su rostro, porque este hombre ha pasado ya a las páginas de la historia de la música colombiana. El maestro Jorge Zapata, gracias por su cariño y gracias, claro, muchas por gracias. Existir, maestro. Muchas gracias por la invitación, gracias por hacer cultura en ese país y por abrir un espacio a los artistas y abrir un espacio a la música colombiana. Jorge Velosa. Boyacá 7 días. Con la verdad.